Sí. Ahí voy, Manu. Tranqui. Tengo un metraje cosa como para 10 días. ¡Ay! ¡Copito! Manu dejó la llanta. Pero tu baño. Bienvenidos a este video. Ah, como vieron, nos fuimos de viaje. Estamos en Pinamar con toda la banda entre nosotros. Flor, Areca, Mate, Manu, Domi, Bian. Estamos todos. Se viene un fin de semana juntos porque voy a bloguear todo. Bueno, no todo, chicos. Porque la idea de este viaje es descansar. Como que yo descanso mucho durante mi semana como para venir a Pinamar a descansar. Pero esa es la idea, así que no va a estar todo el día con la cámara. Bienvenidos al vlog. Esto me encanta. Hace mucho no blogueo. Llegamos. Hará una hora y media, ponele. Tenemos mucha hambre, así que vamos a ir ahora a ver qué comemos. El día no está tan lindo, está medio nublado, nos podría haber tocado mejor clima. Pero bueno, la ruta estuvo bien, ahora vamos a ir a pasear, vamos a caminar, vamos a absorber naturaleza y comer algo. Trueno mejor cuando agarra el micrófono. Yo soy chino, mañana son un campeón sin cintura. Vamos a comer a un lugar re lindo. Y Manu se pidió un ojo de bife. 8 lucas. Me rompieron. No, no, pará. Voy a contar el contexto. Dale, contá. Yo quería pedirme un ojo de bife tranquilo que tenía un precio decente. Sí. Flor tuvo la idea de decirme, Manu, ¿por qué no te pedís el ojo de bife al champiñón? El lomo al champiñón. El lomo al champiñón. No sabía cuánto salía. El plato más caro. Claramente. Paren. Vengan acá. Ronda. Pará, estaba contando lo del lobo del champiñón. Es momento de contarle. Chicos, esto es siete hijos de mi papá. Llegamos, primera semana de Pinamar, acá en enero. Nos dan la plata para comprar la comida. Como no fuimos al supermercado, le decimos a Areca. Areca, bajá con esta plata. Eran 38 lucas para toda la semana, 7 personas. Comprate una tartita. Comprá dos tartas, vamos a cenar. ¿Cuánto te costaron las dos tartas? 10 lucas. 10 lucas duro. No me quemé. Una tarta. Dos tartas y eran así, boludo. Comimos con 10 lucas me hago 8 tartas. Chicos, nos quedamos sin sueldo para comprar durante toda la semana. No voy a comprar papel higiénico después de eso. 13 lucas en un flan con crema podrida. Esa crema nos va a dejar pedo por toda la semana. Yo me estoy tirando pedo por todo el camino. Ay, qué asqueroso. Yo me la comí toda, tengo miedo. Sí, sí. Ay, te la comí toda. Hoy se sale a pinta. ¿A pinta? Nadie se la seguía. Anda a pinta, amigo, anda tranquilo. Está muerto. ¡Hay alguien en Pinamar! ¡En Pinamar! ¡Mírenme! ¡Mírenme, Pinamar! ¡Mírenme! Tipo... ¡Mírenme, Pinamar! ¡El de la apertura! ¡Mírenme, Pinamar! ¡Mírenme, Pinamar! ¡Mírenme, Pinamar! No había nadie. Para mí intentó decir otra cosa, tipo, vengan, bien, no, claro, no, vengan a ver. Bienvenidos a Pinamar, sí. No sé. No sé qué me pinta en ese momento. Yo flasheé, yo fui feliz. Se le traba la lengua igual a Manu. A veces quiere decir una cosa y Se le traba. Puede ser. Che, nos cerramos un vipsito, boludo, hay 3 personas en Pinamar. Hoy dijimos, hoy a la noche vayamos a un bar a tomar unos tragos y hacer karaoke. Y Mateo me dije, ¿sabes qué? Le abro el bar, nos cierra un vipsito. ¿Qué vipsito, tarado? Es invierno en Pinamar, no hay nadie encima. Calentita. Me dice, 150 mil pesos para... 150 mil pesos a que nos cierran el vip. ¿Qué vip? Como olor a pino. Alguien se cagó, boludo. Yo no fui. Yo fui. ¡Ay, Mateo!
Contame qué estamos haciendo, Mate. Buenas noches, de salud, familia de YouTube. ¿Qué hice? Primero que nada, si no están suscritos, suscríbanse, que estamos road to 100k, carajo, antes de fin de año. ¡Dale! Road to 100k. Dale, contame. La groncha. ¿Qué? Escúchame. ¿Qué? 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 Mira tomando fernet, boludo. Terraza, mersa, mersa, mersa. Curtite. Salud, familia. Estamos tomando un fernecito. El plan de la noche es ir a comer unas buenas hamburguesas y después... ¿Qué es eso? Corralito. No los quiero ver a todos. No los quiero ver a todos. Escabeando en el corralito. La idea es hamburguesas, fernet. Un poquito más. Lo que el equipo puede ofrecer. Ser felices. Ah, felices ya somos. Con esta familia que somos. A ver, quiero testear el internet. Estoy esto yo, estoy tomando antibiótico, no podría hacer esto, pero bueno. Chiquillos. Soy tu médico. Médico. Unos tragos podés. Y yo estoy tomando unos tragos. Ay, está muy rico. No puedo apoyarlo. Alguien que lo sostenga, por favor. Seguinos. Vení, vení. Vení en esta visión secreta, no te lo puedes perder. Ay, tenemos ganas de comer algo dulce. Ay, creo que está cerrado, no. Chicos. No, me dejó. Ah. Hola. Ya. Hola. Buenas. Voy por este. ¿Lo agarro? Cae fuerte, ¿Cómo que cae fuerte? No sí, me digas que está. Ay, no. Ahora me hizo dudar. Directo al baño, Día 2, caripelas. Estamos desayunando. Che, al final no nos levantamos tan temprano y Flor no se levantó tan tarde. Yo no me levanté nada tarde, me levanté, tocaron la puerta y dije, bueno, debe ser Mar, que ayer dijo que sí iba a dormir y cuando ayer desayunó seguro estaba despierta, seguro venía. No había nadie, estaba yo sola, bueno, la chica pobre, así que nada, 9:30 me levanté. Tenemos media luna. Y pan, que deberíamos tostarlo, porque bueno. A las 10 de la mañana cortamos la luz, saltó el disyuntor, casi nos quedamos pegadas. Porque ¿por qué, Ian? Quisimos tostar el pan, era muy grande, y yo me hago cargo con el cuchillo, quise sacar el pan y la tostadora enchufada, saltó el disyuntor. Cortate toda la luz, Ian. Ah, bueno. Nos topan todo el departamento, che. Sí, sí. Están vestidos iguales hace arre un día. Estamos hace un día. Somos gemelos. Dejá de escracharnos con la ropa, Mar. Me traje dos buzos. Yo te lo dije la primera vez que te lo digo. No, ayer nos lo dijeron todo el tiempo. No tengo otra, por favor. No te sucio, lo juro. A todo esto, Tommy es la mía que está durmiendo en este momento. En el cuarto al lado. Nos va a matar. Para mí nos va a matar. ¿Qué? La mina. Me dijo como doble, algo así. No sé si era uno para todos, ¿o qué? Los quería matar. Bueno, real, las pibas nos cambiamos, todas divinas. Hicimos el bolso para la playa. No sé si se ve, pero está lloviendo. Nos queremos pegar un tiro en la sien. Lo peor es que ayer compramos todo para hacer sanguchitos y llevarlos a la playa y hacer tipo picnic en la playa. Tenemos todo el fiambre en la heladera, literal. Ah, tiraba todo, joya. Todo ahí. Y hambre para hacer sanguchitos. ¿Qué pasa? No podemos salir de nuestro departamento, chicos. Tenemos que buscar otro lugar para hacer picnic. Flor está convencida de que con un huevo puede parar la lluvia. ¿Podemos hacer una pausa? Porque nadie me va a decir que tengo todos los dientes sarnosos. Qué horror. Se la tienen que bancar un rato más. ¿Qué pasa? Yo estoy segura de que si pongo un huevo sobre la tierra y ahora creo que sale el sol. Aunque sea, a mí no hay huevo ni sal. Lo hizo una vez cuando tenía 15 años en una excursión del colegio y ahora piensa, como le funcionó esa vez, piensa que tiene poderes. Igual yo estoy ahí para que intentemos cualquier cosa a estas alturas porque si no, la vamos a sacar acá. ¿No es la pared? ¿Vamos por la costanera buscando algún techito? Dale, mi fin. Solo voy a decir que hay que ponerle positivismo. Ian está del orto. Ian quiere ver el mar. Quiero ir al mar. La concha de la lora. Basta. Lluvia de mierda. Che, quiero poner la cruz de sal y poner el huevo.
Ay, ella quiere demostrar sus poderes. Por favor, igual. Bruja. Quiero un huevo. Me sirve para el video también. En las vidas pasadas salió que ¿qué? Era bruja. Mira, oh. Pantalón, polera, suéter, correto. Y... No sale, ¿no? Coca, agua. Coca, agua. Acá. Coca, agua, está vos, Mar. ¿Quieres mi lleve el mate? Para mí después vamos a ir a tomar el cafecito, ¿no? A ver, llevo el mate, pero si lo llevo estoy para usarlo. Beboteo. Hoy Mar está de conductora designada, ¿sí? Sí, designada. Conductora designada. Este de, es un auto. Nos dejó su auto. Sí. Porque bueno, viste, no podemos decir lo que quiere hacer. Nos sacaron a Flor también. Este es sí. Un auto de las chicas que van por el camino de Dios. Sí. Y no... Se imaginarán lo que está pasando en el otro auto. El otro auto son unos desviados. Sí, básicamente. Así que hoy Mar... Sí, igual pará, porque... ¿Qué? Yo no quiero ganar esta. Sí, no, pero esperemos. Tienen que estar por ahí. Acá los chicos todos lo quieren hacer en caravana. Claro, entonces. ¿Por qué? No sé. Ahí está. Metí acá que no quiero cargar nafta. Ahí no, está, no. ahí está. Quiero estacionar porque estoy con ellos. No, gracias. Cero. Tampoco lloviznando. Quiero no atropellarte, Manu Bons. Y si no, jodete. No. Chao, Manu. Chao. Vale, Pelicerino, va a poder facturar más contigo. Si yo fuera el surtidor me decís, pero no lo soy yo. Vamos, vamos, vamos. ¡Al mar! ¡Al mar! ¡Por Dios! ¡Qué hombre! ¡Qué estará! Seguimos con esta aventura. Sí. Chao. Esperemos que se haya. ¿Para dónde estaba con luz roja? ¿Estaba grabando? ¿O no está? Creo que no estaba grabando, mía. No. Por eso se apagó. Es que no se apagó. ¡No estamos grabando! ¡No grabé! ¡Qué acto, acto! Dale. Pará, porque Vian conoció el mar. No lo grabamos. Lo vio y dijo, gracias Dios. Y no se grabó. Lo vamos a hacer de nuevo. Como dale. Pintan que es tipo soy real. Soy pésima filmmaker. Pero dale. Mirá, Vian, el mar. Se viene amiga, el mar. Disfrutalo porque sí, no creo que bajemos. Sí. Sí. ¡Gracias Dios! Fijamos que esto nunca pasó antes. Eso pasó antes. Eso pasó antes. Yo le dije, aprovechalo porque no creo que bajemos, porque mira, mi clima es una verga. Y bueno, la misión de ahora es buscar un lugar techado donde podamos comer nuestros sanguchitos de jamón y queso. Y hacer picnic. Yo me compré jamón crudo de cheddar. ¿Qué jamón y queso? Tenés que agarrar rápido porque estos monos te lo van a surtir. Total. Puedo creer que todo lo de antes no se grabó. No. Después seguimos con esta aventura. Sí. Chicos, chau. Adiós. Chau. Ahí transición. El auto, se te encaja el auto ahí. Se me encaja el auto, pero yo me voy a parar a ver dónde voy a transmitir el año que viene, loco. Nadie dice nada. No, esa no es nuestra canción, chicos. La desviada. Dale, boludo. Dale, freno acá. Paren, vamos al domo a comer. Dale. Bueno, yo me voy a quedar encajada acá. Sí, nos vamos a encajar. Ya te vi, parate. A ver, mira la arena que hay. Este auto no va a ser. No. No, tan profundo no. Tan profundo no, Mar. Ay. La quedo que me rescate Jesús. Bueno. Es de Mateo el auto, así que de última. Que Dios te bendiga. ¿Eh? Ay. Más derecha, qué pesado. Qué pesado, porque chicos, chico. Yo siento que ya me encajé. Sí. Ah, no. Sí, sí. Sí, ese amigo va. Okay. Va. Y ahí va el otro. ¿Dónde va? ¿Qué le pasa? Bueno, chicos, yo ya no sé qué hacer. Yo lo dejo acá. Que se ocupe Jesús, que se ocupe Dios. Nos bajamos, mierda. Chao. Chicos, no sé si la mejor idea era venir acá. No, en los autos. Cero. La estamos pasando a comer. ¿Qué? Sí, ¿dónde es el domo, domo, chicos? Ahí. ¿De qué domo hablan? Se pará, bajaron la vuelta. No sé si están escuchando algo, pero hay un domo y vamos a ver si está abierto y techado para comer. El domo en cuestión. Yo estoy congelada. Yo, no sé, para mí es la del auto y mirando el mar. Tristísimo. Chicos, este día me está matando, ¿eh? Me está aniquilando el corazón. Pará, tiene su mística. Mística, cagarnos de frío. Che, el auto de Mateo está encajadísimo para mí. Esperemos que no, igual. No sé si esperemos hay... que no. El agua que la tiene. Sí, había una bolsa negra. Falta una bolsa. Oh. No, bueno, chicos, les muestro el domo donde pensábamos comer. Toda arena, una mierda. Encima no tenemos lona para tirarnos nada. Los chicos se sacan fotos. ¿Es momento foto esto? Esto es momento foto. No, que me cago de frío. Vamos a comer. Vamos a comer, encima tengo hambre. Amiga, ¡te olvidaste toda la comida! Fui a buscar el fuego. Vos tenías la bolsa negra y dejaste... ¿Dónde lo dejaste? La bolsa, en el departamento de los pibes. Flores, una dura. Flores, una dura. Flores, una dura. Trajimos todo el fiambre, todo lo trajimos. El pan, las papas, los palitos. ¡No está el pan! Pasó.
Chicos. Yo traje los panes del desayuno, yo... pero hay uno para cada uno, medio para cada uno. Agarré y dije, tenemos todo, fiambre. No, pasa que la pelotuda se fue a buscar el fuego. Bueno, che. Sos una boluda. Sos una boluda. Ellos te voy a conquistar Colombia, puta. Ellos dos. Quieren conquistar para mí esos objetivos. De uno a Brasil, Colombia. ¡Dale! Sí. No, 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 igual, nos sacó de un lugar que no nos interesaba igual. La ¿qué pasa, Marto? ¿Cómo viene? Yo sí me siento bien, bueno, me siento como complicado. Nos dimos cuenta que los negros me quieren matar a mí. Entonces, ahora todo un poquito que no me pueden atacar porque si pierdo yo, que tengo pocos países, ya está, ganaron. Ay, está bien, no, está haciendo la boluda, confiando en alguno que está por ganar también. Ellos se hacen los buenitos todos. Arika se hace el modelo calladito. No, Arika claramente hay que ganarlo porque está muy bien. Flor está conquistando todo. Si le jugás a este... Ay, Manu, perdón. ¡Chala! ¡Ganchola! No, no, no. La buenita vos. Ay, no, Mar, Dios. Ella bueno, es del interior. Mar, Mar, yo te lo voy a ella gana. Ahí pasa la cara, Mateo. Me aburro cuando no me atacan. Me aburro, cagones. Pero mira, es mucha estrategia. Si atacás de Mar, te debilitás y te lió. Vinimos a merendar. Hola. A este lugar que me recomendaron mis tíos y mis primos una vez. Vinimos y es muy rico, la verdad. Así que espero que siga estando igual porque viene en el verano. Igual me lo recomendaron por Instagram también. Hermoso. Así que le tenemos fe. Estamos sentados. Literalmente nos dieron sillón. Nosotros ya flasheamos radio y nos das un sillón. Bueno, al parecer ninguno tiene hambre en realidad. Solo mal. Así que vamos a pedir café. Yo acabo de hacer una facturita. Un algo me pide. ¿Caes en la tentación? Sí, obvio. Sí, allá hay grandes están todas y caes en la tentación. Tiene mucha pinta. Si no, croissant y otra cosa, ¿no? Pedimos un bowl de frutas con Flor y creemos que nos prepararon dos. Y nos da miedo porque lo van a traer y hay que rechazarlo. Ah, la mierda, todo lo que pedimos. Pedimos un bowl de frutas, un croissant. Yo me pedí un agua, otro agua. Qué rico. Yogur con granola casera y fruta fresca. Miren. Bueno, terminó la merienda. Vinimos a comprar cosas para el asadito. Creo que es lo que más queremos hacer desde que llegamos. Asadito. Buenas, de nuevo mi voz. Interrumpo de vuelta porque toda la siguiente parte del video la grabé sin sonido. ¡Ah, qué divino! Así que hice lo que pude para traducir lo que estaba pasando. Tenemos carne, tenemos picada, tenemos pan. Y hay que hacer una ensalada de lechuga. ¿Cómo está esa rúcula, Manu? Creo que no está en muy buen estado. Agarra otra mejor. No, esa está muy fea también. No está mal. ¿Esta va? Sí, pero no en mi cara. Ah, sí. Sucio como el culo de Martina. ¿Sí? ¿Eh? Gracias, Manu. Su culo siempre está sucio. Areca, ¿qué haces? Buscando una cebolla. ¿Recuerdas cuando te la follaste? Pero eso... Sí, una sola vez me cogí una cebolla, pero fue una vez, solo una vez. La pones así en tu pene y todo. Y sal.
No. Sos un desubicado. ¿Cómo te vas a coger una cebolla, Areca? Cállate tú, coge tomates. La puta que te parió. Ay, pero, ¿qué es esto? ¿Qué tiene? ¡No! ¡Qué horror! Amigo, ah. ¿Qué? ¡No! Amigo, ¿por qué tiene esto? ¡No! Justo como me gusta a mí. ¿Qué creen que entro, Manuel? Lo devolveré. ¡Se viene el asado! ¿Están las chicas? Estamos jugando el mejor juego del planeta Tierra. Flor nos está cogiendo un poquito. Ah, bueno, viene con todo como 2015. Manu está en la parrilla haciendo el asado. Nosotros ya comimos morcipán. No, choripán. Pero morcilla con pan. Morcipán. Morcipán y choripán. ¿Qué onda contigo? ¿Qué? Por acá, como ven, hubo chori, hubo morci, maní, los papitas. Estuvo rico, la verdad. Ahora todavía falta. Mirá, a ver. Todavía falta la cebollita, que ya está tirando color. Eso después se le saca la cáscara. Acá tenemos vacío. Perdón a los veganos. Perdón a los veganos, totalmente. Perdón, Nico. Y bueno, yo me encargué de la picada. Nada, no quedó. No quedó títere con cabeza. Acá quedó un resto. Insert imagen here. Picadón. Arek. ¿Qué onda? ¿Vos qué estás haciendo? ¿Estás jugando River Plate, papá? Vamos perdiendo 1-0 igual. Luzu. Luzu. Mi vida. Ella guacha no trucho esta. Hoy salimos, ¿no? De una. All the things you said, all the things you said.